Esto es para usted. Muchas gracias. Para... Mira. No sé qué más sabe, es verdad. Ya sé que necesito dos más. USA. USA. Embajada de los Estados Unidos en Norteamérica. Mira, donde Washington hacía sus apuntes, mira. Qué bien. Los sepia. Mira, pero para darle un poquito el background de nosotros, ¿no? Muchísimas gracias por esta obsequia. Claro, claro. Bueno, y te incluí lo de periodismo, porque ustedes, bueno, son periodistas. Oye, quisiera que sí, que de aquí en adelante todas las cuestiones que necesiten, pues nos convoquen. El programa es un programa gerencial. ¿Ustedes no conocen a Eduardo Croe? Eduardo Croe. Porque él es uno de los especialistas, y Carolina Domínguez. No. Porque ellos son los dos especialistas de prensa. ¿De ustedes? De la embajada, sí. ¿Eduardo es el hermano de Carlos? ¿De no, Carlos Croe? No. No, no tiene nada que ver con los Croe. Te lo digo porque Eduardo fue el que me comentó que, no sé si todavía sigue Amalia Heller. Sí, Amalia Heller es la... sí, él, bueno, él conoce bastante el mundo. Sí, pero bueno, está la orden del programa. Todo lo que necesiten, chévere. Lo que quieras difundir, o la embajada, lo que necesite. Pues, perfecto. Dice, pero el programa es gerencial, tenemos... pero dirigido todo público. Claro, nosotros ahorita tenemos en lo que se llama, lo que ellos llaman public diplomacy, lo que se llama, bueno, está el bebé de la educación, lo que llaman diplomacia de educación, y están los programas de emprendimiento y liderazgo. Si quieres, tú puedes, estás autorizada para hablar de esos temas, para decir que tienen esto, tienen esto, bueno, tienen esto. Claro, porque claro. En el marco, pues, o sea, hacemos un marco, mira, la embajada de los Estados Unidos. Claro. Tiene estas, estos, no sé si llamarlos servicios hoy, o no, son programas. Son programas. Son programas. Adelante. Gracias. Programas. Mira, disculpa a que te tocó. Tocó no, chiquito. No te claro, pero aquí tenemos que. Ajá, dime Luis, tú eres el experto. Así que ellos dos pueden tener el micrófono así direccionado y se van a oír. El programa de todo el mundo es grabado, ese es el problema. Podemos cometer eso. Sí, entonces el que se equivoca más soy yo, o sea que no hay problema con eso. Yo te di mi bolígrafo y no sé qué lo hice. No. Aquí mira, aquí tienes uno. Porque este yo se lo dejo a usted. Excelente. Fíjate que en el marco de... Sería bueno explicar antes. ¿No? Bueno, tengo aquí, estas son las dos tarjetas, Hugo Estrada, Marta García, lo voy a presentar tal cual como está aquí. Ahora, yo quisiera hacer una introducción, porque ustedes dos pueden hacer, en cuanto a cuáles son los programas que tiene la Embajada de los Estados Unidos, los temas de educación, como mencionaste, educación. El otro tema es de liderazgo, o sea, liderazgo, emprendimiento, etc. Que tú nos digas. Intercambios académicos. Tenemos todo esto y después entonces nos enfocamos en el punto. En vamos a tener. USA. Fíjate, vamos a tener. Vamos a hacer. El programa tiene 6 bloques. Uh-huh. Entonces, no siempre hacemos una emisión sabatina con un solo invitado. Entonces, lo que hacemos es que hacemos 3 bloques. Y luego los mezclamos. Hacemos 3 bloques. 3 bloques que vamos a tocar. Los temas que ustedes desean de su mayor interés, o 2 bloques que sean de su mayor interés, y hacemos después otros 2 bloques para el otro sábado. Perfecto. Ok, por si se nos queda algún tema afuera. Entonces, no sé, en este programa, ¿qué temas quieres tocar? Vamos a hacer el programa 1 y el programa 2. Entonces, díganme ustedes qué quieren tocar en el programa 1. Yo creo que deberíamos, como estamos los dos, enfocarnos en lo que es Education USA. Okay. ¿Qué es Education USA? ¿En qué consiste? Y en Venezuela. Ok, ¿y en el programa 2? Podríamos, a mí me parece, podríamos enfocarlo en los programas, otros programas que existen, auspiciados por el Departamento de Estado. Y sería interesante tocar, me parece, el programa de los becarios Pro Excelencia de ABA. Que tenga, digamos, el nombre está en la tarjeta. Ok, entonces vamos a hacerlo de esa forma. Okay. Esto va a ser académico y gerente. Ahí está la sección académico y gerente, por si acaso. ¿Me oigo bien? ¿Está bien? Sí.
Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy en nuestra sección Académicos y Gerentes tenemos aquí en el estudio a la licenciada Marta García, quien se encarga. Tenemos en nuestro estudio, hoy tenemos aquí en nuestro estudio a representantes de la Embajada Norteamericana. Ellos son la licenciada Marta García, que se encarga de Educational Advising Coordination, y a el licenciado Hugo Estrada, quien es asesor educativo de Education USA. Bienvenidos a Herencia para Todos. Gracias. Quisiera que explicáramos en principio cuáles son los programas que la Embajada Norteamericana realiza en Venezuela en términos generales. Bueno, buenas tardes, gracias por tenernos aquí, encantada de poder compartir esta información que siempre va en beneficio de que tanto Venezuela como los Estados Unidos pues afiancen sus lazos culturales y académicos. La Embajada de los Estados Unidos, dentro de la sección de Relaciones Públicas, tiene varios programas. Están divididos en el área cultural, en programas de líderes globales, emprendimiento, liderazgo, la mujer en la fuerza de trabajo y en la fuerza educativa, los programas de educación y de asesoría, Education USA, y varios intercambios académicos a través de las becas Fulbright y de otras becas similares auspiciadas por el Departamento de Estado. Si les pregunto esto, porque generalmente la información que tenemos todos es que la Embajada Americana está enfocada en el tema de las visas. Generalmente todo el mundo piensa eso, y es interesante conocer que realmente realizan una serie de actividades culturales, de intercambio, de información, intercambio tecnológico, que es muy interesante y que están disponibles, entiendo, para todo el público en general. Por supuesto, por supuesto. Bueno, sí, está la noción que la embajada es el consulado, ¿no? El consulado cumple una función muy importante dentro de la embajada, pero como en todas otras embajadas y sedes diplomáticas, pues están los departamentos de cultura, de relaciones públicas, política, economía, agricultura, etc. Ahora, bien, quisiera que el licenciado Hugo Estrada nos conversara sobre el tema Education USA. ¿Cuál es la misión? La misión es, digamos, suministrar información precisa, real, a tiempo, sobre todas las posibilidades de estudio en los Estados Unidos, tomando en cuenta todo el rango de universidades que hay allá en el mercado norteamericano, que son más de 4.500 universidades. En otras palabras, no se representa algún grupo de universidades en particular, sino tomando en cuenta las necesidades particulares en términos de carrera, de estilo de vida, de estado, de costo, etcétera, que traiga el estudiante potencial, se le asesora en base a toda la... Excelente. En nuestro próximo bloque vamos a conversar sobre el acceso a la información relativa a las oportunidades de estudio en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los mecanismos que los venezolanos tenemos para tener acceso a esta fuente de educación tan interesante? Ya regresamos. Ok. ¿Está bien? Sí. ¿Los señores productores tienen alguna observación? Yo sí tengo una observación en cuanto a tu micrófono. ¿Qué pasó? Súbele un pelín. Sí, no, pero es que cada vez que él baja la cabeza y la sube, es un cambio importante. Entonces, si está aquí, no se va a notar tanto. Ah, excelente. Por eso que yo me pregunto a los señores productores. Señores productores. Claro, hay que explicar todo esto. ¿Les pareció bien eso? Vamos entonces a enfocarnos en lo de... No importa que los teléfonos suenen, no está sonando, porque se supone que esto va a ser en vivo. Pero si suena no hay ningún problema, porque el programa... Ah, entendí, para que sea... Muy bien, sí, sí. Perfecto. Entonces, fíjate, es interesante... ¿Qué fecha? Estas dos instituciones funcionan dentro de la embajada norteamericana. Ahorita quizás podemos aclarar un poquito eso, que yo te puedo dar un poquito el esquema, o sea, lo que es Education USA, el alma mater de Education USA, como viene del Departamento de Estado. Ok,
te caje. No. Pasa que no. Bueno. También dice el señor Luis. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Pasa que hay un carajo que me tiene por ahí vacilado. Unos sí, porque es necesario de... como... Machacar, 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 y después irnos a... ¿Estás arrecho, no? Si una persona... No, un poco. Se te ve, se te ve, ¿viste? Vamos a empezar con el caso de pregrado y también hablamos del caso de pregrado, porque sí, tanto que la punta... Coñazo, que la gente no joda, boludo. Es una vaina, chaval. Sí, chaval. Ok. Y yo lo puedo hacer con mi madre. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Les recuerdo que pueden también ver nuestro programa a través de nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Hoy está con nosotros, hoy están con nosotros representantes de la Embajada Norteamericana, la División de Educación, la Coordinación de Educación y Asuntos Públicos, la licenciada Marta García y el licenciado Hugo Estrada, quien es asesor educativo de Education USA. Quisiera que nos explicaran cómo están organizados, es decir, qué servicios tiene la embajada y qué servicios tiene Education USA. Vamos a comenzar con la embajada. ¿Cómo no? Bueno, la embajada y Education USA forman parte de un mismo ente, que es el Departamento de Estado. Ahora, dentro del Departamento de Estado hay una oficina, que es la oficina que se encarga perdón, de los... Dilo de nuevo. Dentro del Departamento de Estado. Dentro del Departamento de Estado hay una oficina que se encarga de los asuntos netamente académicos, que es la y cultural, que es la oficina de asuntos culturales y académicos. En inglés es Educational and Cultural Affairs. De esa oficina es el alma mater o el alma o la nave madre, por decirlo de alguna forma, de Education USA. ¿Qué es Education USA? Education USA es una red de asesoría educativa a nivel mundial. Eso nos distingue. Primero, porque no estamos casados con ninguna institución privada o pública de educación superior. Segundo, porque tenemos a nuestra disposición la profesionalidad de o la profesionalización de más de 400 asesores educativos a nivel mundial en más de 170 países. Entonces, es una red que se comunica virtualmente, pero al mismo tiempo establece asesorías físicas con las personas que tengan a bien interés, de pregrado y de posgrado. Ahora vamos a ese punto. Vamos a colocarnos en el caso de un estudiante del último año de bachillerato que quiere explorar las oportunidades de estudio que existen en los Estados Unidos. ¿Qué debe hacer y cómo interviene Education USA y la División de Educación de la Embajada Norteamericana? ¿Cómo esa persona se acerca y cómo toca los diferentes puntos de contacto? El ABC. Exacto. Fíjate, lo primero que tiene que hacer, preferiblemente cuando estén en cuarto año de bachillerato, para tener mejor preparación e información. Sin embargo, lo que tienen que hacer, lo primero que pueden hacer es ingresar en la página de la embajada. En la página de la embajada hay un link que se llama Educación y Cultura. Y ahí van a bajar y ven el menú, van a ver asesoría educativa. Y van a estar... va a aparecer la lista de todos los centros que hay de Education USA en Venezuela. Somos 5. Muy bien. Hugo, ¿nos puedes explicar cómo funciona Education USA, por favor? Sí, en el caso nuestro, somos uno de los 5 centros de asesoría ubicados en la Asociación Venezolana Americana de Amistad. Básicamente, la forma como lo estructuramos es que todos los meses se da una charla gratuita donde podemos recibir entre 15 y 30 personas como máximo que están buscando información para estudiar en los Estados Unidos. Básicamente esa charla se cubre todas las características y requisitos del sistema educativo en los Estados Unidos y posteriormente, digamos, en ese momento pues se aclaran muchísimas inquietudes y dudas que tiene la persona, pero posteriormente se le da la opción de tener asesoría personalizada, que tiene un costo
mínimo representativo para cubrir los gastos de la ONG como tal, pero donde se le apoya al estudiante en todos los pasos que van desde el inicio de la asesoría como tal hasta el momento de estar listo ya para montarse en el avión y comenzar. ¿Los ayudan inclusive en el tema de la escogencia de la universidad, etcétera, etcétera? Sí, está. Nosotros les pedimos, por ejemplo, el criterio principal viene siendo la carrera, lógicamente. Pero aparte de eso, para no hacer, digamos, una investigación a nivel de 50 estados en los Estados Unidos, reducir eso a unos 3 estados que sean de su preferencia, según los criterios propios del estudiante, y después ahí se le ayuda a identificar las universidades que cumplen con las características que están buscando y cómo hacer el proceso de preselección y después de selección final. Vamos a continuar en nuestro próximo bloque conversando sobre este tema y afinando cuáles son los mecanismos que las personas deben ejecutar para tener acceso a esta información. Ya regresamos. Ok, después editamos ahí y lo hacemos porque tiene que quedar en un bloque de tiempo determinado. Pero no te interrumpo, eso lo encargamos nosotros de... Vamos al tercer bloque. Quizás esto nos vaya a 4 bloques. Vamos al tercer bloque. En este bloque sí, dígame. Me dijo que eran 2. Creo que estamos bien introducidos en el tema. Si yo soy un estudiante... ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ya tú lo dijiste. Bueno, el primer paso, vamos a tocar la página web de la embajada. Vamos, podemos visitar la página web de Education USA. Sí, porque en la embajada... que me la vas a decir. Eso y lo escuchan ellos, ¿no? Ah, en la embajada está. La embajada está ahí, el link. Aquí nos lo llevamos todos para nosotros. Ahí los llevamos, vamos a llevar los asesores para que vayan. Porque aquí, ahí directo, te aparece. Para que vayan directos. Toma, si tienen Twitter o teléfonos que puedan dar, o si los pueden dar, si no, pues digamos que vayan a su página. A través de la embajada, el CPI. Exacto. Y si quisiera los pasos, o sea, que cuáles son los requisitos que deben tener los estudiantes, cuáles son los documentos que deben tener. O sea, a grosso modo. A grosso modo, para que la gente oiga el programa y diga, bueno, tengo que hacer esto y esto y esto, y contactar esto. ¿Este es el tercer bloque? Sí. En este tercer bloque tendríamos que redondear todo, hacer habla magia. Rapidito, hacer rapidito, magia. Hablar rapidito. Seguimos en Gerencia para Todos, recibiendo a través de nuestro Twitter, Seguimos en Gerencia para Todos, recibiendo a través de nuestro Twitter, @gerenciatodos, muchas preguntas relativas al tema de oportunidades de estudio en los Estados Unidos. Por eso está con nosotros la licenciada Marta García, de la División Educativa de la Embajada Norteamericana, y el señor Hugo Estrada, de Education USA. Education, nos quedamos en el punto de qué debe hacer ese estudiante que quiere realizarse profesionalmente en los Estados Unidos. ¿Qué pasos debe seguir? ¿Qué documento necesita para iniciar este proceso? Perfecto. Aquí vamos a compartir la información entre Hugo y mi persona. Una vez que el estudiante contacta y ve en la página web de la embajada los diferentes centros de Education USA, tiene a bien escoger el que más le convenga. Ahí en Maracaibo, en Mérida y en Caracas hay 2. Y en la embajada funciona la oficina de coordinación. Ahora bien, vamos a hablar, por ejemplo, de un estudiante de pregrado. Un estudiante de pregrado que no esté definido en su carrera, que no está muy seguro o segura de lo que quiere estudiar. Perfecto. Nos contacta, nos dice exactamente cuál es su perfil y nosotros le vamos a responder en un momento inicial, quizás por el correo electrónico. Y ahí le vamos a enumerar lo que tiene que hacer, los exámenes. Los contacta a través de la página web de la embajada y ahí están los correos. Ahí está toda la información de nosotros que a veces quisiéramos que no estuviera, pero está. Y tenemos también contactar todo lo que nos llega. Ahí le decimos a bien qué es lo que tienen que hacer. Ahí me escribe y dice, yo estoy en mi último año de bachillerato, mi nivel de inglés no es muy bueno, y no estoy segura si quiere estudiar arquitectura o gastronomía, por decirte cosas que no se tengan. Entonces yo en ese momento le digo, bueno, lo primero que tienes que hacer es, vas a tener como estudiante internacional, tomar un examen que te va a medir tu nivel de inglés. Exactamente. Entonces tienes que registrarte en esta página,
puedes tomar cursos online para prepararte, o en Venezuela hay tantas cosas también. Le vamos diciendo paso a paso. Por ejemplo, para ingresar a una universidad en los Estados Unidos necesitan el TOEFL. Están with me, Houston, ¿cuál es mi torre? El SAT o el SAT no es obligatorio en todas las universidades para estudiantes internacionales. Depende del perfil del estudiante. Depende de la carrera y la universidad. Depende de muchas cosas. Pero el TOEFL sí. El TOEFL, inclusive para estudiantes americanos que se han educado en un sistema diferente, el TOEFL o el IELTS. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido, sobre todo en el caso de Education USA, con estudiantes venezolanos que han tenido acceso a información y que han podido acceder a estudiar en los Estados Unidos? Experiencia hasta ahora. Hablando de la parte de ABA, realmente ha sido bien fructífero. O sea, digamos, nosotros hemos asesorado a lo largo del último año alrededor de 120 estudiantes con intenciones de estudiar allá, de los cuales se han ido y están ya estudiando unos 80. Excelente. Y tienen un alto desempeño porque el sistema ya es un poco más sencillo, más transparente, menos dificultades, evalúa distintos ángulos y les permite a ellos luchar de una manera donde siempre es obligatorio. Es la mejor época. Quisiera también que nos comentaran los requisitos, la información básica que deben reunir los estudiantes. Ok, básicamente lo primero es, si estamos hablando de un estudiante recién graduado de bachillerato, necesita hacer solicitar las notas y el título certificado del instituto. Yo lo tengo. Posteriormente a eso debe legalizarlo el Ministerio de Educación, apostillado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y finalmente traducirlo al inglés a través de un intérprete público autorizado. ¿Algún otro requisito que nos quieras agregar, Marta? No, inscribirse en los exámenes, depende de las universidades, inscribirse en el TOEFL y en el SAT, de ser necesario. Si va a estudiar arte, hacer su portafolio, nosotros ahí le vamos diciendo. Ok, en nuestra próxima sección vamos a conversar también sobre los requisitos legales que son necesarios también para estudiar en los Estados Unidos. Ya regresamos. Cuatro bloques a burro. No es imposible. Sí. No, porque es que la gente se va a quedar sin la visa y la novela y la cosa. La misión, o sea, yo quiero que me expliquen el proceso. Vamos a suponer, yo reúno, ya quedamos claros las cosas que voy a reunir. Quedamos claros que tengo que hacer mi examen de SAT o TOEFL, ya eso pasamos. Ajá. Tengo que ser admitido en la universidad. Yo aplico, hago una aplicación, ¿verdad? Ya hice mis exámenes, presento todo, aplico, ¿verdad? Me aceptan y tengo que hacer la visa. Exacto. ¿Qué tipo de visa? ¿Cuánto tarda? ¿Cuándo tiene que pedirla? ¿Y qué te tiene que dar la universidad? Exacto. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy tenemos muchísimas preguntas relativas al tema de cómo realizar estudios en los Estados Unidos. Por eso está con nosotros el licenciado Hugo Estrada de Education USA y la licenciada Marta García de la Embajada Norteamericana. Nos quedamos en el punto siguiente. Ya ese estudiante que va a ser estudiante de pregrado en los Estados Unidos reunió toda la información y fue admitido en la universidad. Ya hicimos todos esos pasos. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos legales que necesita ese estudiante admitido en una universidad norteamericana para efectivamente trasladarse hasta allá y que su estatus legal sea el adecuado para ello? Por supuesto. Una vez que un estudiante de pregrado o posgrado es admitido, la universidad, además de la carta de admisión, le emite un documento de inmigración que se conoce como la I-20. Una vez el estudiante recibe la I-20, debe de inscribirse en un registro de control migratorio que existe en los Estados Unidos, que se llama CEBIS. Le asigna un número. Y con esos dos documentos, que va a ser la cita para una visa F1 o de intercambio, que son las visas que se usan para estudios en los Estados Unidos. ¿Esa visa dura cuánto tiempo? Eso es relativo. Si es una visa para un posgrado, a lo mejor dura 2 años. Si es una visa de intercambio, dura exactamente
lo que ellos programan. La visa de estudiantes de pregrado generalmente son de 4 a 5 años. ¿Y qué documentos requieren para aplicar y obtener esa visa de estudiante? Necesita la carta de aceptación, el I-20, el registro SEBIS y la familia, la constancia de que pueden pagar los estudios por lo menos del primer año. A no ser si se tiene beca, pues la beca que se le ofrece. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a la Embajada Norteamericana, a su representante, la licenciada Marta García, y al señor Hugo Estrada de Education University por estar en nuestro programa y suministrarnos esta valiosísima información. También les recuerdo que pueden solicitar esta información en nuestra página web gerenciaparatodos.com y en la página de la Embajada Norteamericana, que es www.caracas.usembassy.gov. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Quiero recordarles que en el próximo programa